Hola a todos chicos, chicas, bienvenidos a este nuevo directo. Nada, va a ser un directo rápido y esperando cosas que nos salgan. Y ya vengo, que se me ha olvidado una cosa. Hola, de nuevo. Nada. Chicos, lo primero, a todos bienvenidos. Espero la persona que nos ha pedido este tutorial esté entre nosotros. Cuando se manifiesten. Pues nada, si la persona está, perfecto. Antes que nada, para empezar, recordar, necesitaremos estas herramientas. Un navegador vacío. Voy a estar menos rato del que me gustaría, ¿vale? Porque al final me ha surgido algo y tengo que salir por patas, huyendo. Pero bueno. Vale. Tenemos esto. Vale. LibreOffice. Quien tenga un ordenador potente de última generación o que sea potentorro, yo primero probaría descargar esta aplicación. Esta aplicación tiene lo que llamamos paquete de Office, de Word, Excel, PowerPoint, base de datos, aunque la base de datos no se usa bien porque no se usa bien. Vale, esto no es de pago. Vale, así que las cosas que tiene esto no las tiene en el mismo sitio que Windows. Así que hay que investigar y ponerse un tiempo e investigarla. Vale, la segunda opción, OpenOffice, es si vuestro ordenador es antiguillo. El LibreOffice primero lo prueban, lo instalan y no va, pues desinstaláis eso. Y instaláis este. Y Google Drive, que es la nube de Drive, para una nube de Drive, ¿qué hay que tener? Cuenta de Gmail. Cuenta de Gmail, ¿vale? Y en las cuentas tenemos esto. Yo aquí tengo, veis, mis cosas personales. ¿Vale? Y nada. Lo primero de todo, el espacio que me queda es. Tengo ocupados 9 gigas con 8 en mi nube. ¿Cómo conservo espacio en la nube y puedo usar más espacio? Creando cuentas de Gmail y compartiendo, como dándole aquí, con otra persona un documento. ¿Vale? Aquí nada más que ponemos su correo y ya está. O el correo ficticio que creamos, ¿vale? No.
Voy a ir lo más rápido que puedo y que sé. La agenda de Google, porque claro, también dijimos agenda, ¿verdad? Calendario. Abrimos el calendario en otra pestaña más. El calendario. Para el calendario, tenemos que tener aquí todo esto. ¿El calendario con qué está vinculado? Con la cuenta, y esa está vinculada con el teléfono. Si yo hago así, perdón, me tengo que bajar la última versión. Cosas de directo, señores. Pero bueno, yo creo que a nadie le importa. A ustedes lo que les importa es que tengamos la mayor de las suertes en el directo de hoy, y la vamos a tener porque ustedes son unos crack. No soy yo el crack son ustedes, todos. No soy yo el crack son ustedes, todos. No soy yo el crack son ustedes, todos. Vale, yo voy a ir rápido porque tengo trabajo después que me salió ahora y no puedo dedicarle el tiempo que yo quisiera a ustedes, pero a mí me encantaría estar mucho más rato. Vale. Bueno, aquí voy a hacerme un flaco favor. Para que digan que los informáticos no compartimos lo que sabemos. Yo lo que sé, y gracias en este caso. Esta mañana ha sido una mañana ajetreada por cómo se hace el compañerismo, pero a mí, como no me gusta dejaros nada en el tintero, me pongo. Esto que voy a hacer no debería hacerlo, pero bueno, vamos a confiar en mí. Aquí tenemos mi teléfono en pantalla. ¿Ves aquí que pone misión, mi cuentas y tal? Y tenemos a Google. Cuando le pinchamos aquí, nos pone nuestra cuenta. ¿No? ¿Y por qué os enseño esto? Play Store, aquí para instalar cosas, ¿verdad? Miren, qué pesadilla. Mira, para buscar las aplicaciones nuevas, para buscar actualizaciones, le damos aquí donde pone mi logotipo, el dragón mío. Y aquí buscamos las actualizaciones. Le ponemos en este caso actualizar todo, ¿vale? Todo. Va a tardar. Bueno, pues señores, en Play Store, si yo me voy aquí para enseñaros otro truco más, ¿no? Todos los que tengáis Android, no me vengáis ahora con no tengo Mac, pues en Mac esto no vale. Pongamos que pongo calendario. Calendario que tenemos que tener instalado, este que supuestamente nos viene, vale, este de Android, de Google, ya tenemos que tenerlo y demás. Si yo instalo aquí y le doy aquí, él me dice: tu teléfono es este. Mirad, me dicen qué dispositivo lo quiero instalar, vale, puede ser la tablet y tal, y él lo instala. Para esto, ¿qué tenemos que tener? La conexión Wi-Fi activada.
¿Vale? Lo primero. Segundo, ahora ya vamos a seguir. Todos sabemos que tenemos el calendario y yo tengo el calendario vinculado a la misma cuenta que el teléfono. Entonces yo aquí en el calendario pongo a las 4. Y también se ha guardado cuando pone de nuevo con éxito en el teléfono. Vale. Siempre os estoy enseñando lo de OK Google y pedirle a Google, pero en este caso ya me hizo caso Google y pobre se activó. ¿Para qué me vale esto? Tengo cita en el médico tal día. Ah, mirad, pues yo por lo que lo uso, ¿no? Paro. Sellar paro tal día. Y me pone el día y el tarde que me hace falta para sellarlo. Ya sabéis que el día el 4 de mayo. Bueno, 4 de mayo no. El 4 de. El 30 de marzo. De 2021. Tenemos la cita. ¿Pero por qué? Porque hemos buscado aquí en buscar y hemos buscado la cita. Esto nos vale para también las citas nuestras médicas, ¿vale? Esta agenda es tal cual como buscamos el día que es y ponemos tal. Y luego en el recordatorio, cuando lo hacemos, le ponemos si queremos que sea cada 10 minutos. Si queremos que sea, que se repita. ¿Veis? Y ahora me acaba de decir el evento que nos toca ahora. Así es como se lleva el evento. ¿Me entendisteis? Cualquier pregunta me la preguntáis. Luego, ¿por qué hago todas estas carpetas? Os preguntaréis, porque separo por temas. Vale, para yo apuntar. Luego, si le doy a nuevo y creo un documento, lo creo, ¿no? Vale, vamos a hacer la hoja de cálculo como si fuera un documento, ¿verdad? Diréis, demasiado negro, Gustavo, ¿vale? Práctica. Enero. ¿Ves que puse las tres rayitas? Las listas se hacen así. Para moverme de una celda a otra, tabulador. Aquí, o me hace esto, o me hace lo otro. Luego. También me debería hacer la lista de números y.
Vamos a intentar que nos haga la lista. Pues nada. Vale. A ver, voy a explicar con el otro cómo se hacen las fórmulas. Ya la agenda quedó explicada, pero lo que sí voy a hacer es otro directo en otra ocasión para explicarlo más. Abro la hoja de cálculo. Para explicar con el LibreOffice cómo lo encontraréis vosotros, ¿no? Ya tenemos una lista numérica de diciembre, enero, tal. Vale. Vamos a hacer operaciones básicas. Vale, pues nada. Multiplicación. Vale, el de suma es este. Suma. Este y este. ¿Qué serían? Yo hice la suma. Para la multiplicación lo mismo. El múltiplo y lo mismo. Estos casos que estoy dando son básicos. Vale, me pidisteis un ejemplo real, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer yo ahora? A mí me encanta que me alabéis, pero no estáis haciendo preguntas hoy. Y luego me diréis, Gustavo, es que no. No, chicos, que no vosotros. Yo estoy dándome prisa porque me ha salido trabajo, ¿vale? Y voy a hacer y voy a usar mi lista de gastos e ingresos. Mi lista. Vale, alquiler, por ejemplo, cuánto es, entre cuántos y lo que es. En este caso hay una pequeña modificación. Netflix, si pagase Netflix están aquí.
Internet. Agua y lo que es, lo que sea. Vale, esta es la lista de ingresos, cuánto cuesta y todo esto. ¿Verdad? Hago una de ingresos. Va a salir en negativo. Vale. Más esto, que no menos. Si quisiera que estuviese en euros, le doy aquí, formato no, aquí ocasional no vale, formato celda. El de neto, el de euros. ¿Vale? Pues esto sería lo que tenemos que hacer para una lista de ingresos y gastos. A una lista de albaranes sería así: mesa, silla, armario. Aquí sería describir, ¿no? Entonces, por ejemplo, se nos olvida tal. Esto es lo que tenemos. Dos.
Vale. Vamos a suponer que nosotros nos fijamos siempre en esto. Para esto, ¿qué se hace? Lo que hay en la entrada menos lo que sale. Y esto hereda eso. Igual suma. Esto sería lo que hay en el stop. ¿Vale? Sería fácil, sencillo, para toda la familia. Yo qué sé. Lo único que sabemos es que está. Así sería lo básico. Vale. ¿Esto cómo sería efectivo? Si en la empresa siempre se usase ese criterio para despachar. Si a cada una de las personas pusiese lo que se va de cada cosa y el stop estaría así. No haría falta usar un stop en papel. Vale. Los pasos a seguir son cortitos. Pues nada, chicos, yo me gustaría quedarme más rato, pero ya llego tarde, ¿vale? Esto es muy básico, lo sé, pero es lo básico que necesitáis saber. Esto que hay aquí son celdas. Cada celda tiene formato de algo. ¿De qué pueden tener formato las celdas? De todo esto. Porcentaje, moneda, texto, lo que sea. Y aquí le ponemos el tipo de letra, aquí tal, aquí tal. Esto es básico. Señores, esto más o menos es lo que os quería enseñar. En otro tutorial haré mejores las cosas, pero hoy tengo un poco de prisa porque me ha salido de improviso lo que tengo que hacer.